infinito. El balón. En 1859, después de una larga caminata en la ribera del Oil Creek, al noroeste de Pensilvania, el coronel Edwin L. Drake arrojó su sombrero al aire y determinó el sitio donde se perforaría el primer pozo comercial de la industria petrolera. Desde entonces y durante todo el siglo XX, el petróleo no ha dejado de fluir y de cambiar la vida del planeta. En 1900 apareció el automóvil, que se alimenta con gasolina y circula sobre calles y carreteras de asfalto, un derivado del petróleo. En 1902, el aceite pesado generó electricidad, y en 1918 inició operaciones la primera línea aérea. Al promediar el siglo XX, el petróleo era la principal fuente de energía primaria del mundo. La petroquímica nació en 1925 y transformó los hidrocarburos en miles de nuevos productos que desplazaron a los elaborados con las materias primas tradicionales. Las formidables conquistas económicas y tecnológicas de la industria petrolera han estado acompañadas de la violencia, la guerra y los desastres ambientales. Llamado el oro negro por su gran valor económico, el petróleo ha sido un recurso estratégico disputado por las compañías de las grandes potencias y los países productores. En 1910, la industria petrolera cobraba una importancia cada vez mayor en Estados Unidos, Rusia, Alemania e Italia. En México era una actividad secundaria, pese a que la explotación comercial de los hidrocarburos había comenzado con el siglo XX. Pronto, sin embargo, el petróleo se convertiría en un factor clave en el destino del país. En febrero de 1916, en la Huasteca veracruzana, la presión del pozo Cerro Azul 4 lanzó 2 toneladas de equipo a 33 metros de altura y elevó el aceite a 182 metros, en medio de un rugido que se escuchó a 5 kilómetros a la redonda. Los trabajadores tardaron 10 días en domar al gigante, que en los siguientes años produciría la asombrosa cifra de 260 mil barriles diarios. Si bien en cantidades marginales, el pozo Cerro Azul 4 sigue produciendo crudo en la actualidad. El pozo 4 hasta la actualidad sobrepasa los 88 millones de barriles. Cada año, la empresa Petróleos Mexicanos cambia el letrero en cuanto a su producción, de acuerdo a lo que va acumulando a diario. Cuando se descubrió el pozo Cerro Azul 4, ya era un importante exportador de petróleo. Hasta 1910, la contribución del petróleo a la riqueza nacional había sido muy modesta. Debido a ello, en la Ley Petrolera de 1909, el gobierno de Porfirio Díaz estableció que los depósitos del subsuelo eran propiedad del dueño de la superficie, es decir, de las compañías estadounidenses y británicas. En la cultura de la clase política mexicana de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, el petróleo era algo un tanto novedoso, quizá exótico, que nadie en el círculo porfirista podía prever que iba a ser la fuente de energía más importante del siglo que en ese momento estaba inaugurándose. Y por lo tanto, él pidió una serie de opiniones a los expertos.
Y el informe que se le hizo sobre la importancia del petróleo, dada por las instancias más importantes de su época, decía que había poco en México, que no era una cosa importante. Había una opinión disidente, pero la opinión disidente era de un geólogo joven, sin prestigio, y que decía lo contrario. Por lo tanto, hay que alentar a quienes vienen a invertir en esta riqueza tan, tan dudosa, tan frágil. Hay que darles una legislación muy benéfica para el que va a invertir, que va a poner en riesgo un buen capital, a lo mejor no sale nada. El geólogo disidente, ignorado por el gobierno porfirista, se llamaba Ezequiel Ordóñez y fue contratado por el estadounidense Edward Doheny, quien en 1900 había perforado un pozo de 150 metros de profundidad cerca de Tampico. Los campos que desarrolló más tarde en la Huasteca Potosina le dieron nombre a su compañía más conocida, la Huasteca Petroleum Company. El británico Whitman Pearson, fundador de la compañía El Águila, encontró petróleo cuando fue contratado por el gobierno mexicano para reconstruir la línea ferroviaria del Istmo de Tehuantepec. En los siguientes años, otras 14 compañías extranjeras producirían petróleo en México. Hasta 1910, la producción petrolera de México se destinó al reducido mercado interno y las inversiones de las compañías sobrepasaron con mucho sus utilidades. Gracias al descubrimiento de grandes yacimientos en la región de la costa veracruzana, conocida como la Faja de Oro, en 1911, México se convirtió en país exportador de crudo. La producción pasó de 3 millones y medio de barriles en 1910 a 12 millones y medio de barriles un año más tarde. El petróleo adoptó la forma de una actividad industrial de enclave, dominada por el capital externo y encaminada al mercado mundial. La actividad petrolera se desarrolló en la región del Golfo de México, en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Los campos de producción estaban cerca de Tampico, Tuxpan y Coatzacoalcos, puertos desde donde se exportaba el petróleo a varios países, sobre todo a Estados Unidos. El desarrollo de la región fue un imán para la gente que buscaba trabajo. En 20 años, Tampico triplicó sus habitantes. El estallido de la Revolución Mexicana no perturbó el crecimiento de la industria petrolera, que ganó impulso con los precios altos originados por la Primera Guerra Mundial y la creciente producción de automóviles. Estimuladas por la abundancia, entre 1911 y 1921, las compañías extranjeras hicieron grandes inversiones en campos de exploración, refinerías, oleoductos y transporte. México se convirtió en el segundo productor de petróleo del mundo, después de Estados Unidos. La prosperidad de las compañías no pasó inadvertida para los gobiernos surgidos de la Revolución, ávidos de financiamiento y preocupados por la explotación de los recursos naturales de la nación. Es casi inevitable que la visión nacionalista de México se fije además en unos personajes que son muy puntuales, se les puede dar nombre y apellido. Doheny, Pearson, ahí están el par, la Huasteca Petroleum Company, el Águila, las dos empresas son muy visibles. Así que la visión de un México donde hay una explosión de nacionalismo sobre una industria recién abierta, que está ligada al conflicto mundial y que tiene el respaldo de sus cancillerías y de sus gobiernos, pues hace inevitable que se fijen en ella con ojos muy negativos. En 1926, al llegar a las instalaciones petroleras de Cerro Azul, el general Lázaro Cárdenas, jefe de operaciones militares de las Huastecas, y su amigo, el también general Francisco J. Mújica, tuvieron que esperar una hora para que los guardias les abrieran las puertas. El humillante episodio
reforzó la mala opinión que Cárdenas tenía de las compañías extranjeras, que, a sus ojos y a los de muchos otros, usurpaban terrenos, defraudaban al fisco y sobornaban a las autoridades. A pesar de la resistencia de las compañías de Estados Unidos y Gran Bretaña, desde 1911 los gobiernos revolucionarios habían aumentado los impuestos petroleros. El embajador estadounidense Henry Lane Wilson se unió a la conspiración antimaderista de 1913, debido en parte al gravamen de 20 centavos por tonelada de petróleo que había impuesto Francisco I. Madero. Una vez que Victoriano Huerta mantuvo el gravamen, el gobierno de Estados Unidos respaldó a los rebeldes constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza. Pero en muy poco tiempo, el conflicto renació. La Asamblea Constituyente, reunida en Querétaro en 1917, aprobó el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, que devolvió a la nación los derechos sobre el petróleo y facultó al Poder Ejecutivo a declarar nulas todas las concesiones y contratos petroleros celebrados desde 1876. Francisco J. Mújica, el amigo de Lázaro Cárdenas y su mentor ideológico, había sido uno de los redactores del artículo. En 1921 terminó el ciclo de expansión del petróleo mexicano. El precio de $3 por barril disminuyó casi a la mitad y la tendencia a la baja se mantuvo hasta 1931, cuando llegó a 65 centavos de dólar por barril. El descenso en los precios coincidió con el agotamiento de los principales campos petroleros mexicanos y las grandes compañías dirigieron su mirada hacia los nuevos y ricos yacimientos de Venezuela e Irán. En diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas tomó posesión como presidente de México. Su plan sexenal proponía el rescate de los recursos naturales de manos de los extranjeros. 2 años después, el Congreso aprobó una ley que autorizaba al gobierno a expropiar cualquier propiedad privada por causa de utilidad pública. La importancia que tiene el petróleo mexicano en 1936, 37, 38, cuando el cardenismo va en ascenso, es en términos mundiales muy secundaria. Esto le da a Cárdenas una enorme libertad, una libertad que no tuvieron los otros. Algunas de las empresas simplemente ya no tienen mucho interés en México, ya es una cosa bastante secundaria. Luego Cárdenas, aunque es un agente y digamos, tiene la presidencia de un gobierno progresista de izquierda, no es comunista. Él no está atacando a toda la propiedad privada. Es un nacionalista. Y el nacionalismo, vis-a-vis el comunismo, es un mal, pero es un mal menor. Así que el nacionalismo mexicano, aunque indeseable, yo supongo que los norteamericanos hubieran preferido que nunca hubiera existido, no es un problema mayor. Con el respaldo del gobierno cardenista, en 1935 se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ese mismo año solicitó un incremento salarial y la sindicalización de empleados de confianza. En 1937, la negativa de las empresas provocó una huelga y la intervención del gobierno cardenista. El conflicto llegó a los tribunales y concluyó en 1938, cuando la Suprema Corte de Justicia concedió la razón a los trabajadores. Las compañías no acataron el fallo, y el 18 de marzo, el presidente Cárdenas anunció la expropiación de las 16 empresas extranjeras con base en el artículo 27 constitucional y la ley de 1936. Con la expropiación de 1938, el Estado mexicano tomó las riendas de un recurso fundamental para el progreso del país. El petróleo fue visto como un símbolo de la independencia y soberanía de la nación, y Lázaro Cárdenas como un héroe. Meses después de la expropiación,
El presidente Lázaro Cárdenas se hospedó con una reducida comitiva en la casa de visitas de la Barra Norte de Tuxpan, Veracruz, que había sido propiedad de la Compañía del Águila. Allí, durante 10 días, planeó las bases de la naciente industria petrolera mexicana. ¿Cómo la imaginó el general Cárdenas? Como una industria que podría ser la conductora del crecimiento económico del país, un crecimiento autónomo, independiente en función de los intereses de México, una industria que pudiera tener una amplia presencia regional, esto es, en las distintas partes del país, generando empleos, abriendo oportunidades para la expansión de otros sectores de la vida económica, en fin, una industria que fuese la principal y la representativa en el campo productivo de lo que México podía aportar para su propio desarrollo. La expropiación del petróleo no provocó una intervención armada. Debido a la sensata política de buena vecindad de Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y a la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero las compañías petroleras promovieron el cierre de mercados y cancelaron el abastecimiento de equipo e insumos. Antes de abandonar el país, los agentes de las compañías inutilizaron maquinaria, inundaron pozos, dinamitaron tuberías y sustrajeron mapas de exploración. El 7 de junio de 1938 nació Petróleos Mexicanos. Los trabajadores y un puñado de técnicos mantuvieron en marcha la empresa y se las arreglaron para adaptar piezas y restablecer procesos. A pesar de que en 1939 la producción cayó a la mitad y la refinación en más de una tercera parte, el mercado nacional fue oportunamente abastecido. ¿Cuál fue el principio? Al principio, la información que dejaron las compañías era muy escasa. El equipo era chatarra. Entonces se encontró, no había técnicos. Los pocos que existían habían trabajado con las compañías y los obreros empezaron a capacitarse. Se tuvo que recurrir a las escuelas de enseñanza técnica, seleccionar a los mejores alumnos y capacitarlos en las actividades propias de la exploración, que es la geología y la geofísica. Era un Pemex que se estaba acabando. El único campo del que, cual dependía Petróleos era Poza Rica, y realmente producía muy poco para las necesidades de entonces. Entonces vino la política de o crecemos o nos acabamos. En ese crecer quiere decir que explorar, y explorar cuesta mucho dinero y es muy peligroso. Los pozos de exploración. Los líderes sindicales pretendieron tomar el control de la industria, pero el gobierno, que la consideraba estratégica, la mantuvo, como era natural, en sus manos. Por este y otros motivos, las diferencias entre sindicato y gobierno aumentarían en los años siguientes. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana toma forma, no nada más porque el gobierno lo quiere, pero la voluntad del gobierno de Cárdenas es muy importante en esta creación. Así que los trabajadores se mueven, pero no enteramente por ellos mismos. Y cuando se da el gran golpe, cuando se nacionaliza la industria, entonces sus dirigentes sí pretenden tomar la posición como si hubieran sido estrictamente ellos y nada más ellos los artífices de la lucha contra las empresas y de la nacionalización, y el gobierno los tiene que detener, pero para detenerlos tiene que concederles bastantes cosas, en particular a los dirigentes. En 1942, Alemania hundió el buque tanque Potrero del Llano y México entró a la guerra aliado con los países cuyas empresas había expropiado, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto facilitó el acuerdo sobre la deuda petrolera, que terminaría por saldarse en 1962 y propició la colaboración económica con Estados Unidos. En 1946, insatisfecho con el contrato colectivo, el sindicato petrolero ejecutó un paro de labores. El presidente Miguel Alemán ordenó la intervención del ejército y la detención de los líderes sindicales. De esa abrupta manera,
concluyeron los repetidos conflictos entre Pemex y sus trabajadores. En adelante, las concesiones generosas hicieron de los líderes sindicales eficaces colaboradores de la empresa. El llamado Pacto de Caballeros entre Alemán y los líderes, firmado en 1947, concedió la participación del sindicato en los contratos de construcción de obras y la contratación de personal transitorio. El pacto, sin embargo, engendró poderosos caciques sindicales. Y es a partir de ahí en donde algunos historiadores hablan que la emergencia del movimiento obrero cooptado empieza a surgir, lo que se llamó popularmente el charrismo. Y creo que el sindicato es un producto, al menos, de esta alianza entre Estado y obreros en términos de intercambio de privilegios sociales, ¿verdad?, a cambio de un apoyo incondicional a las políticas de Estado. Antonio J. Bermúdez fue director de Pemex de 1946 a 1958. Pese a la deuda petrolera y a las dificultades financieras, fueron 12 años de crecimiento e integración. Pemex abarcó del pozo de perforación a la bomba de gasolina. Las reservas de hidrocarburos fueron concebidas como un patrimonio del país que Pemex debía explotar en beneficio del desarrollo industrial. La empresa produjo para el mercado interno a precios bajos y subsidiados gasolina, diésel y combustóleo, mientras que las exportaciones de los reducidos excedentes sirvieron para financiar las importaciones de petrolíferos y lubricantes. Según Bermúdez, el petróleo era una fuente de energía, no de divisas. Esta idea prevalecería hasta principio de los años 70. Nosotros vivimos esa época en que teníamos que estar de día y de noche vigilando la perforación. La perforación es de día y de noche. Y nosotros teníamos que estar ahí Navidades o Años Nuevos o algo así. Y en nuestras casas, nuestras esposas esperándonos. Era la entrega a la empresa en aquellos años. Nosotros no teníamos horario, teníamos una mística, servir al país. Y cada que encontrábamos un yacimiento para nosotros era la mayor felicidad. En 1947, casi el 90% de las reservas probadas de crudo se encontraban en el subsuelo de Poza Rica y sus alrededores. Junto con la nueva faja de oro, Poza Rica fue el soporte de la producción de Pemex hasta principio de la década de los 70. El gobierno de Miguel Alemán acordó con las empresas extranjeras el monto final de la deuda petrolera. Pero el financiamiento externo siguió escaseando. Y para compensarlo, Antonio J. Bermúdez firmó contratos riesgo de exploración con pequeñas compañías estadounidenses. Aunque concitaron críticas, la importancia de los contratos fue más bien simbólica. Yo creo que esto lo hizo Bermúdez como una manera de dividir a las grandes compañías, porque las grandes compañías son las que estaban haciendo lobby en el Departamento de Estado para que no le dieran el préstamo a Pemex. Y al abrir acceso a pequeñas compañías americanas, era una manera justamente de mostrar que el gobierno mexicano podía tener formas flexibles para desbloquear reservas, porque lo que urgía era aumentar el monto de reservas. Formas, digamos, novedosas para desarrollar pozos, sin necesariamente comprometer el artículo 27. La política de precios bajos y subsidiados estimuló el desarrollo del mercado interno, que entre 1945 y 54 creció a tasas anuales de 7%. Los hidrocarburos impulsaron el transporte, asfaltaron los caminos y generaron electricidad. Sin recursos suficientes para satisfacer los requerimientos de exploración y producción de crudo, y con un mercado interno en crecimiento, Pemex desarrolló la refinación y multiplicó los ductos. Una parte del financiamiento de estas obras derivó del préstamo de 150 millones de dólares concedido por Estados Unidos a México en 1949. Entre 1960 y 1972 cayeron la producción y las reservas de hidrocarburos, pero creció el consumo. Para fortalecer el proceso de industrialización, se mantuvo el subsidio a los combustibles.
En los años 60 no se descubrieron yacimientos de importancia y continuó la explotación de las regiones de Poza Rica, El Ébano y Cerro Azul. En 1966, México dejó de exportar crudo y aumentó la importación de petrolíferos. Un lustro después, en 1971, México se convirtió, desgraciadamente, en importador neto de petróleo. En 1972, el pescador camaronero Rudecindo Cantarell informó a Pemex que desde hacía un año venía observando una mancha de aceite en el mar de Campeche. Un año después comenzó a explorarse la región y en 1976 se confirmó el descubrimiento de Cantarell, el sexto yacimiento más grande del mundo en la actualidad. Con el desarrollo de la sonda de Campeche, México se convirtió en un gran exportador de crudo. Cuando el señor presidente López Portillo en 1982 nos dijo que íbamos a prepararnos para administrar la abundancia, se refería fundamentalmente a lo que acabamos de descubrir aquí en la sonda de Campeche. Después de su derrota frente a Israel en 1973, las naciones árabes habían decretado un boicot petrolero contra el mundo industrializado. Durante los siguientes 10 años, la Organización de Países Exportadores de Petróleo controló la producción y elevó los precios de los hidrocarburos. México se ve favorecido. Se ve favorecido porque Estados Unidos, que es el principal consumidor de hidrocarburos en el mundo, de repente se enfrenta a la realidad de que ya no puede tener un petróleo abundante y barato. Y busca alternativas. Sus transnacionales empiezan a recorrer el mundo, empiezan a visitar países productores de petróleo independientes para poder apoyarlos y para que estos modernicen su industria petrolera. Es el caso de Gran Bretaña, el caso de Noruega, el caso relativamente de China y el caso de México. Todos ellos países productores de hidrocarburos independientes. Y así es como debemos entender el proceso de modernización de Pemex en el sexenio de José López Portillo, de 1976 a 1982. Los grandes flujos de capital que llegaron a México y a Pemex en particular son producto de ese interés por parte de Estados Unidos para encontrar fuentes alternas de energía que le permitieran sustituir a lo del Medio Oriente. El presidente Luis Echeverría había entregado a su sucesor José López Portillo un país en crisis, devaluado y endeudado. El nuevo gobierno decidió enfrentar la emergencia con los grandes yacimientos de petróleo descubiertos en el sureste mexicano. Durante los 5 años en que Jorge Díaz Serrano ocupó la dirección de Pemex, las reservas de hidrocarburos se incrementaron 11 veces y la producción se quintuplicó. Entraron en operación 3 nuevas refinerías y la petroquímica triplicó su capacidad. La expansión alentó el crecimiento de la economía nacional a tasas de más de 8% anual. De exportador de modestos excedentes, México pasó a ser una potencia petrolera y uno de los clientes favoritos de la banca internacional. Se hizo grande porque se diseñó grande. Pero si esto de que lo voy a diseñar pequeño, para cuando me dé cuenta que sí puedo hacerlo, lo voy a hacer crecer, no. No, no, hay que diseñarlo grande porque se sabe que sí se puede hacer. En 1977, Díaz Serrano construyó un costoso ducto de 1.206 kilómetros para vender gas a Estados Unidos. Pero lo hizo antes de cerrar el trato y el negocio se frustró. El gasoducto había sido desaconsejado por Heberto Castillo, crítico tenaz de una política petrolera en la que advertía precipitación y despilfarro. En 1979, a lo largo de casi 10 meses, el pozo Iztok, fuera de control, arrojó al mar 4 millones de barriles de crudo.
Los países industrializados desarrollaron nuevos campos de producción en el Mar del Norte y en otros lugares. Innovaron la tecnología e impulsaron el ahorro y la diversificación de fuentes energéticas. En junio de 81, los precios del crudo comenzaron a caer. Para enfrentar la competencia de los productores árabes, Díaz Serrano bajó el precio de la mezcla mexicana en $4, lo que ocasionó su cese fulminante. El gobierno aumentó los precios de nuevo y perdió clientes e ingresos. En poco tiempo, se desvaneció el espejismo de la abundancia. Y de 1.500.000 barriles, que era una plataforma que había logrado Díaz Serrano, colocar el petróleo en el exterior, se derrumbó la exportación a 300.000 barriles. La crisis del 81 no fue por una baja del precio del petróleo, que repito, estaba a precios que ya los quisiéramos en un día domingo en estos tiempos, sino que por pérdida de mercado, por una decisión equivocada del gobierno federal. En diciembre de 1982, el escritor Gabriel Said publicó en la revista Vuelta un ensayo en el que podía leerse lo siguiente. En la fantasía popular, que por lo visto compartieron el director de Pemex y el presidente de la República, el petróleo era una especie de arca llena de fondos inagotables inmediatamente disponibles. Said censuraba el error de considerar la inversión como algo bueno por sí mismo y no como un costo. En lugar de mantener su plan original de dividir el sexenio en 3 bienios, 2 de arranque, 2 de consolidación y 2 de crecimiento sobre bases firmes, el presidente, embriagado con los grandes yacimientos petroleros del sureste, había construido un edificio faraónico sostenido en un frágil ladrillo, el precio del petróleo. Cuando yo tomé Pemex, tenía 6.000 millones de barriles de reservas probadas. Una reserva probada en la tierra, abajo, vale como $5 el barril. Entonces, 6.000 por 5 eran $30.000 millones de dólares. Cuando yo salí ignominiosamente despedido, entregué 72.000 millones de barriles. A $5 es un mundo de dinero. El presidente López Portillo apostó en grande con los desmedidos créditos externos avalados por las reservas petroleras. Así se explican las aparentes paradojas formuladas por Gabriel Said en su ensayo. La expansión de Pemex, dijo, consistió más en comprar que en vender, más en importar que en exportar, más en absorber fondos que en generarlos. En efecto, la orgía de inversiones de un presidente apostador condujo al país al desastre. En 1986, el secretario general del sindicato petrolero, José Sosa, amenazó al presidente Miguel de la Madrid con las siguientes palabras: si Pemex se hunde, nos hundimos todos, usted y el país. Ni la insolencia ni la metáfora del líder eran fortuitas. El sindicato, colmado de privilegios, en el sexenio de José López Portillo, veía naufragar uno de sus mejores negocios, los contratos otorgados por Pemex a su flota de 18 buques tanque. Durante la administración de Jorge Díaz Serrano, el sindicato había sido incondicional de la empresa, por razones muy poderosas. Además del negocio de la petroflota, absorbió el 2% del valor de todos los negocios otorgados a terceros, contrató a trabajadores transitorios y vendió plazas en gran escala. Agravando el episodio de 6 años antes, en 1982 José López Portillo había entregado a Miguel de la Madrid un país al borde del derrumbe, con un enorme déficit público, una moneda pulverizada, vencimientos urgentes de la deuda externa y una banca que, en un acto demagógico e injustificado, había sido estatizada por López Portillo.
El gobierno de Miguel de la Madrid renegoció la deuda externa y comenzó a sanear las finanzas públicas. Fueron años de austeridad ensombrecidos por un sismo devastador y terribles accidentes. En los años siguientes, las finanzas públicas dependerían cada vez más de los volátiles precios internacionales del petróleo. Entonces comienza lo que yo llamo la última etapa en donde Pemex se convierte en una empresa recaudadora. Porque ante el temor del gobierno de buscar fuentes de ingreso, entonces lo que empieza es a vender petróleo crudo a la mayor prisa y al precio que sea. Y esto hace que se desplomen las reservas probadas y que, al igual que en el sector agropecuario, se utilizó el tumba rosa quema como una técnica muy rudimentaria y primitiva, en el caso de Pemex fue extrae, quema, vende. Y es la forma en que el gobierno se ha nutrido del 40% de sus ingresos a base de petróleo. Efectivamente, la economía nacional ha dejado de estar petrolizada porque ya se han incrementado otros renglones en materia de exportación, pero el gobierno sigue petrolizado porque su más fuerte ingreso viene del petróleo crudo que vende. Los menguados ingresos de divisas petroleras se destinaron a pagar la deuda estatal. Las inversiones en Pemex, incluso en sectores cruciales como el de la exploración, quedaron paralizadas. Petróleos Mexicanos, no desde ahora, sino desde mucho antes, ha insistido en la necesidad de contar con recursos propios para seguirse desarrollando y no depender siempre de lo que se le otorga, llamémosle así, en asignaciones presupuestales. Porque es obvio que cuando hay un periodo de debilidad de precios, entonces, como no hay recursos suficientes, Petróleos Mexicanos no recibe los correspondientes. Y eso lo que produce es que haya una especie de atonía en la inversión, como ha sucedido, sobre todo a mediados de los 80s, en donde viene una crisis, cuyo principal efecto en Pemex es que deja de invertirse en la industria, porque no hay fondos suficientes para ello. Y en esta industria tú no puedes dejar de invertir. La austeridad y las adversas condiciones del mercado nacional e internacional frenaron el desarrollo de Petróleos Mexicanos, que debió reducir su endeudamiento y financiar sus gastos e inversiones. El nuevo director de la empresa, Mario Ramón Beteta, canceló costosos intermediarios y servicios. Con el propósito declarado de combatir la corrupción, se multiplicaron las normas de control interno. Pemex bajó su deuda externa a casi 2,000 millones de dólares. Su déficit presupuestal lo bajó casi a cero, ¿sí? Pero bueno, el costo fue, como ustedes saben, fue una falta de inversión, fue una falta de gastos, fue una falta de proyección, fue una falta de recursos para exploración, las reservas no se aumentaron, incluso se disminuyeron, etc. Ese fue el costo. Pero finalmente Miguel de la Madrid le entrega a Carlos Sánchez de Gortari un Pemex totalmente limpio. ¿Para qué? Para que él empiece ya un proceso diferente. En 1987, Francisco Rojas sucedió a Mario Ramón Beteta en la dirección de Pemex y pactó una tregua con el sindicato. Dos años más tarde, en 1989, las profundas diferencias entre los intereses de la cúpula sindical y el proyecto modernizador encabezado por Carlos Salinas de Gortari se resolvieron de golpe. El ejército aprehendió a Joaquín Hernández Galicia, José Sosa y otros líderes sindicales acusados de acopio de armas y otros delitos. Tres años después, en 1992, Petróleos Mexicanos, hasta entonces una empresa integrada, se dividió en cuatro subsidiarias conducidas en principio con rigurosos criterios de rentabilidad. La reforma arrojaría efectos perdurables en el desarrollo futuro de Pemex.
Pemex es México, es parte de nuestra historia, parte de nuestra unidad, parte de nuestra soberanía. Creo que tenemos una oportunidad única para volver a crecer. Desde su fundación en 1938, Petróleos Mexicanos ha sido un factor clave en el progreso de México. Hasta bien entrados los años 70, Pemex suministró la energía demandada por un mercado nacional en crecimiento sostenido. Desde fines de ese decenio, se convirtió en un importante exportador de crudo y aportó al gobierno cuantiosos impuestos y divisas. Pemex ha sido más y ha sido menos que una empresa del Estado. Más porque su gravitación en la economía del país y en las finanzas públicas ha sido capital. Menos, pues debido a sus excesivas contribuciones fiscales y a la intrincada normatividad que rige sus operaciones, en los últimos 20 años ha invertido de modo insuficiente en la exploración de hidrocarburos, la refinación de petrolíferos, la producción de petroquímicos y el desarrollo tecnológico. Hasta 1992, Pemex fue una empresa integrada. La ley orgánica de ese año la dividió en una dirección corporativa y cuatro subsidiarias. La reestructuración modificó las relaciones internas de la empresa. La exploración y la producción de crudo y gas quedaron separadas de la refinación y de la petroquímica. ¿Por qué cambió Petróleos Mexicanos? Lo que hace el cambio a la ley orgánica de 1992 es identificar como centros de negocios las actividades principales de la industria petrolera mexicana. Primero, detectar áreas de oportunidad donde la inversión puede ser especialmente exitosa y en cortos plazos. Y segundo, las relaciona mejor. Esa es la parte positiva. Tiene un riesgo, y el riesgo es que no coordines adecuadamente las diferentes áreas en las que dividiste tu industria. Se dejó de invertir, se desmotivó la inversión en aras de su privatización, esto queda muy claro. Separar a las cuatro empresas implicó no una competitividad como se esperaba entre ellas y un alto margen de ganancias, sino significó entorpecer la función, tanto que en la actual administración se está volviendo a regresar a integrar como trabajábamos antes, porque solamente una empresa integrada puede funcionar. Lo que quedó muy claro desde entonces es que la actividad más rentable era en la parte de Pemex Exploración y Producción, es decir, en la producción de crudo, contrario a lo que muchísima gente opina en términos de que es la petroquímica la que le da los mayores recursos al país. Jerarquizando sus prioridades, Pemex dejó de invertir en su petroquímica, una parte de la cual se intentó vender sin éxito a fines de los años 90. Estos y otros factores originaron primero el estancamiento y luego el declive del sector. Y cuando volteamos la cara, la habíamos dejado pasar un buen número de años en donde no invertimos una buena parte en actualizaciones tecnológicas, no invertimos en una modernización de procesos, no invertimos en un mantenimiento apropiado, no invertimos en muchas cosas. El Tratado de Libre Comercio pactado por México con Estados Unidos y Canadá en 1993 alentó la exportación de manufacturas y disminuyó la cuota del crudo en el comercio exterior. Pero la economía del país siguió dependiendo del petróleo por otras vías. El Telecán nos permite entonces despetrolizar la economía. Sin embargo, lo que continúa petrolizado es el sistema impositivo de México, el sistema fiscal. Algo que ni Zedillo ni Fox han podido acabar. El gobierno de Ernesto Zedillo emprendió tres proyectos de largo alcance: el aprovechamiento óptimo del yacimiento de Cantarell, la reconfiguración de las refinerías para destilar crudo pesado y el desarrollo de la cuenca gasífera de Burgos. La venta de la petroquímica secundaria y la reforma eléctrica no pudieron consumarse, pero se aprobó la participación privada en el transporte, almacenamiento y distribución de gas. Y esto ha promovido una actividad enorme. Y ahí vemos que un pequeño cambio en la desmonopolización tiene un efecto muy grande. En los años 90, Pemex conservó tasas elevadas de producción y rentabilidad gracias a la explotación de los grandes yacimientos descubiertos a fines de la década de los 70. Sin embargo, debido a la falta de presupuesto para explorar nuevos campos, la empresa no pudo detener la declinación de sus reservas de crudo y gas. En esta última etapa, en estos últimos años,
podríamos decir que es la de pasar de un país que tiene grandes recursos energéticos en el subsuelo, que requiere de grandes inversiones, a ser un país dependiente en lo energético. Y hoy encontramos una situación crítica, ridícula, un país petrolero que importa gasolina, o un país petrolero que importa gas, o un país petrolero que importa petroquímica. Dependemos del petróleo. Por cada peso, por cada dólar que recibe el gobierno mexicano, 40 centavos del peso mexicano o del dólar provienen de Pemex. En su discurso de ingreso a la Academia de Ingeniería, pronunciado el 23 de agosto de 2001, en un recinto de la UNAM, el ingeniero Raúl Muñoz Leos vislumbró dos escenarios extremos en el futuro de Petróleos Mexicanos: el éxito o el colapso. El director general de la empresa explicó que para llegar al colapso, es decir, a la conversión de México en importador neto de crudo, bastaría con mantener las tendencias de los años 80 y 90. Durante esas dos décadas, Pemex no previno la declinación de los principales yacimientos, no elevó la producción de gas natural, no mejoró la capacidad de refinación y vio decaer su industria petroquímica. Un país que tiene un potencial muy grande como el nuestro, verse ante esa disyuntiva, pues lo llamamos un escenario de colapso. En contraparte, señalamos la necesidad y la conveniencia de asignar recursos suficientes para tres cosas. Número uno, detener la declinación que estábamos presenciando. Número dos, desarrollar óptimamente los campos que tenemos identificados. Y tercero, volver a explorar. Pemex aporta alrededor del 37% de los ingresos fiscales del gobierno federal. La empresa no puede utilizar productivamente sus utilidades y, para efectuar nuevas inversiones, debe contraer onerosos préstamos. El gobierno tiene suficientes recursos, le ha sido más fácil en muchos años el allegarse los recursos de Pemex en lugar de imponer impuestos y a su vez agrandar la masa de contribuyentes. Pero ha sido una relación que ya no aguanta, que llegó el momento de mucho de crisis, que hoy se requiere buscar recursos, además de lo que es la Pemex, al Estado, al gobierno, buscar recursos fiscales por otro lado y dejarle a Pemex un porcentaje mayor de los recursos que genera. Se le quita prácticamente todo, en ocasiones más de lo que genera, salvo para sus gastos administrativos. La gran expansión de Petróleos Mexicanos de principios de los años 80 dio lugar a escandalosos fenómenos de corrupción. Para combatirlos, desde el sexenio de Miguel de la Madrid se multiplicaron los controles dentro de la empresa. La medida, seguramente justificada en un principio, desembocó en una normatividad que hace lentas e ineficientes, a veces, las operaciones de Pemex. En primer lugar, no somos una empresa. Por ahí deberíamos empezar. No somos Petróleos Mexicanos S.A.D.C.B., ¿verdad? No somos una empresa. Somos una entidad con la que es muy difícil tratar. Estamos atrapados en una maraña normativa que hace extraordinariamente difícil el trabajo diario del funcionario, del servidor público aquí en Petróleos Mexicanos. Si nosotros encontramos que hay que desarrollar una obra dentro de 3-4 meses, un campo nuevo que se encontró, que es importante iniciar su desarrollo de una manera rápida, nos tenemos que esperar hasta el siguiente año para poder presentar el presupuesto. Las acusaciones de ineficiencia y corrupción y la desconfianza en su capacidad para cumplir con las responsabilidades sociales y fiscales que se le han impuesto explica el rígido control externo que limita la gestión de Petróleos Mexicanos y le resta dinamismo. Estas responsabilidades, sin embargo, pueden ser cumplidas con mayor eficacia si se le otorga a Pemex libertad en su actuación y se le permite llegar a ser una empresa más rentable y productiva. Deben ser básicamente controles internos regidos por un consejo de administración, no por unidades fuera de la empresa. Es muy importante que tengamos esa libertad de gestión, que va muy vinculada también a un régimen fiscal más competitivo. En 2002, el gobierno del presidente Vicente Fox autorizó a Pemex el presupuesto más elevado de las dos últimas décadas,
alrededor de 120 mil millones de pesos anuales durante los siguientes 4 años. La mayor parte de estos recursos, derivados de préstamos, se invertirán en el principio de la cadena productiva de Pemex y su sector más rentable, es decir, en exploración y producción de crudo y gas. Que estén las inversiones, que estén los recursos financieros y que finalmente podamos incorporar un campo a producción, pues eso implica de 5 a 6 años desde que se empiezan los estudios, ¿no? Cantarell es uno de los yacimientos que se consideran supergigantes en el mundo. Actualmente tiene una producción alrededor de 2 millones de barriles de crudo. Gracias a un ambicioso proyecto de recuperación de reservas y modernización de infraestructura, puesto en marcha en 1997, Cantarell, el principal yacimiento de hidrocarburos de México, aumentó su producción hasta 2 millones de barriles diarios. Actualmente Cantarell es un campo maduro, es decir, en etapa de máxima producción. En 2003 alcanzará su cresta más alta, casi 2 millones 200 mil barriles diarios, y luego comenzará a declinar. Hoy, de este yacimiento gigantesco, dependen casi 2/3 partes de la producción de crudo y la 1/5 parte de la producción de gas en todo el país. No hemos descubierto nuevos yacimientos y hemos vivido de Cantarell y hemos vivido de los yacimientos de Tabasco y Chiapas. De ahí que tengamos esas grandes declinaciones y de ahí que a través de la inversión en exploración de mayor riesgo nos movamos a encontrar nuevos yacimientos. A partir de la actual administración, Pemex contabiliza como reservas probadas solo aquellas que se están desarrollando. Las reservas probadas de hidrocarburos del país, de unos 20 mil millones de barriles en la actualidad, alcanzan para atender la demanda en los próximos 13 años. Si se añaden las probables y las posibles, el monto de las reservas aumenta a 50 mil millones de barriles. Hasta hoy, solo se ha explorado la 1/10 parte del territorio nacional. Hay razones para suponer que tenemos reservas considerables de crudo y de gas que aún están por descubrirse. La evaluación del potencial entero del país, una tarea aplazada por limitaciones presupuestales, ha comenzado a ser ejecutada por Petróleos Mexicanos. Porque es importante precisamente porque si no sabes exactamente lo que tienes, no puedes tomar las mejores decisiones. Tenemos que saber dónde buscar otras opciones, nuevos yacimientos, nuevas regiones. El desarrollo de nuevos proyectos de exploración y producción le permitirá a Petróleos Mexicanos restituir las reservas que se consumen cada año. En los últimos 12 años, lo que se extrae anualmente se repone en reservas solamente en un 26% en promedio, cuando las empresas líderes en el mundo reponen en reservas el 100% de lo que extraen. Es una meta que nosotros nos hemos puesto. Como la mayoría de las empresas estatales en todo el mundo, Pemex puede explotar productivamente sus reservas mediante contratos de servicios con empresas privadas y seguir conservándolas como propiedad de la nación. A través del gobierno, a través de los esquemas actuales, definitivamente no va a haber capital suficiente para tomar ventaja de ese valor económico, de ese recurso, en forma oportuna. Somos el único país cerrado a esquemas de participación privada. A países como China, como Vietnam, como Angola, nos están poniendo el ejemplo, donde han probado que estos recursos son del Estado, de esas naciones, y simplemente pagan una renta por las tecnologías y el capital a ser utilizado. Pemex planea aumentar la producción de crudo de 3,5 a 4 millones de barriles diarios en 2006. El ambicioso objetivo será posible si se generaliza entre los trabajadores el buen desempeño palpable en las áreas más productivas y si se flexibilizan las condiciones laborales vigentes. Debido a los obstáculos para movilizar trabajadores de una región a otra,
En la actualidad, casi 50% del personal de campo labora en yacimientos que aportan menos del 2% de la producción. Los empleados permanecen en aquellas instalaciones y nosotros tenemos que contratar cada vez que crecemos o que tenemos una nueva instalación. Eso a través de 70 años pues ha creado un pasivo laboral que es el primer problema de estructura financiera de Petróleos Mexicanos. Los monopolios privados y públicos tienen muchos inconvenientes. Y el contrato colectivo del monopolio estatal es un contrato muy rígido, muy difícil de operar, muy costoso y que provoca esas ineficiencias. De mantenerse las inversiones aprobadas en 2002, en los próximos 3 años, Pemex podrá evaluar una parte considerable del potencial petrolero del país. Podrá intensificar la exploración, mejorar su composición de reservas, tanto en cantidad como en calidad, invertir en mayores desarrollos y crecer sobre bases firmes. Estas operaciones no serán viables sin la participación activa y responsable de los trabajadores de Pemex. Los petroquímicos que importamos, que cada día son mayores, equivalen ya ahora casi a la exportación de petróleo crudo en dólares. Desafortunadamente a Pemex no se le autorizó el presupuesto suficiente para la exploración y explotación de gas natural. Consecuentemente somos importadores de gas. Las reservas de gas, cuantificadas con rigor en tiempos recientes, equivalen a poco menos de 10 mil millones de barriles de petróleo. Debido al incremento en el consumo de las industrias eléctrica, petroquímica y del acero, entre otras, la producción nacional es insuficiente. Hoy, México importa casi la quinta parte del gas natural que necesita y se calcula que la demanda del país se duplicará en los próximos 8 años. Pemex espera elevar la producción de gas desarrollando promisorias cuencas marinas como la de Lancahuasa e impulsando los contratos de servicios múltiples con participación privada, tanto nacional como extranjera, en la vasta cuenca de Burgos. El potencial gasífero de México puede ser considerable. No tenemos elementos para decir no hay gas y por tanto vamos a cambiar nuestro esquema. No hemos encontrado gas porque no hemos explorado en busca de gas. Ahora lo vamos a hacer y tendremos que esperar a ver los resultados. De la industria petroquímica deriva una gran cantidad de los productos que todos consumimos todos los días. Anualmente, México importa alrededor de 10 mil millones de dólares de productos petroquímicos. Los elaborados por Pemex han caído de alrededor de 18 mil toneladas en 1996 a 11 mil en 2001, con el consecuente impacto en las empresas privadas del sector. México es el único país del mundo que separa la petroquímica en básica y secundaria. Esta división revela las trabas jurídicas y políticas que han impedido el desarrollo articulado de la industria petroquímica nacional. Es un invento de los mexicanos, pero ¿esto qué hace? Hace que la petroquímica para el sector privado sea una actividad muy difícil de realizar, porque al contrario de sus competidores en todas partes del mundo, los productores de productos petroquímicos en nuestro país no se pueden integrar desde el gas natural hasta la producción de polímeros, etcétera, sino en medio tienen que comprarle ciertos insumos a Pemex. En todo el mundo la industria privada es la que tiene liderazgo en tecnologías y en comercialización de los petroquímicos. Lo que sí podría pensarse como un objetivo razonable es que Pemex siga invirtiendo en estos nichos de la petroquímica donde tiene expertise, donde tiene los mejores conocimientos y tiene ventajas competitivas. Para revertir el proceso de declinación en su sector petroquímico, Petróleos Mexicanos planea la ampliación y modernización de la capacidad instalada de las plantas rentables y la creación de un nuevo complejo. A
aquellas operaciones que no tienen posibilidades de mejora, de optimización, estamos tomando la decisión de cerrarlas, porque no podemos seguir perdiendo el dinero que no es de nosotros, es de todo el pueblo, es de todo México. Hemos decidido salir a intentar construir un nuevo complejo petroquímico, y este complejo pretendemos hacerlo en asociación con la iniciativa privada, nacional o internacional. México importa casi la quinta parte de la gasolina que consume. La reconfiguración de las principales refinerías, todavía en ejecución, permitirá destilar mayores cantidades del crudo pesado que predomina en la producción del país y reducir el contenido de azufre en los combustibles para proteger el medio ambiente. La parte más importante y derivado de esa reconfiguración es que las gasolinas en México han dejado de tener plomo. En este mismo proceso se ha contribuido de una manera muy importante a quitarle el azufre a las gasolinas. En los próximos años, Pemex Refinación ampliará su capacidad para abatir progresivamente las importaciones de petrolíferos y mejorará la coordinación entre sus terminales marítimas, sus refinerías y sus centros de distribución. Nosotros tenemos una infraestructura tecnológica para captar cualquier tecnología que se esté aplicando en el mundo y tratar de traerla a México y aplicarla. Debemos utilizar la tecnología que mejor se aplica a resolver el problema que tenemos, y así lo estamos haciendo, y hasta ahorita con muy buenos resultados. Hace 30 años, algunos investigadores pronosticaban para el fin del siglo una severa disminución en las reservas de hidrocarburos y, por lo tanto, una crisis energética. En esas tres décadas, sin embargo, las reservas mundiales de crudo aumentaron en 60% y las de gas se duplicaron. El progreso no habría sido posible sin el extraordinario desarrollo de las nuevas tecnologías, que han permitido explorar y producir en lugares de difícil acceso y clima hostil, como las aguas profundas del mar. El Instituto Mexicano del Petróleo, creado en 1965, ha capacitado técnicos, evaluado yacimientos y desarrollado proyectos de ingeniería, refinación y petroquímica para Petróleos Mexicanos. A pesar de este importante apoyo, Pemex continúa dependiendo de la tecnología y los servicios externos para muchas de sus principales actividades. Nosotros, al menos en exploración y producción, detectamos brechas importantes de falta de recurso humano calificado. Hablo yo de ingenieros geocientíficos, como le llamamos ahora, los ingenieros geólogos, ingenieros geofísicos, ingenieros petroleros. Y si bien tanto el Politécnico como la universidad son los que nos preparan los cuadros técnicos, la realidad es que nos hace falta más personal calificado. Y hay instituciones que patentan 3 patentes diarias durante un año. Nosotros venimos de patentar 12 ideas al año y estamos ya arriba, queremos estar arriba de 24, el doble de lo que patentábamos anteriormente. Debo aclarar que el IMP es la institución mexicana que más patenta. La propia estructura de investigación y desarrollo de nuestro país no ha sido capaz, según mi opinión, de desarrollar las tecnologías, ya no nada más de la industria petrolera, sino prácticamente de otras industrias. Para desarrollar tecnología, primero tiene que tener el recurso humano adecuado para que esos sean los que desarrollen la tecnología. Lo que decidió Petróleos Mexicanos desde hace algunos años es optar por tratar de aplicar más tecnología, en tanto la puede desarrollar, pues esencialmente, el Instituto Mexicano del Petróleo. El consumo creciente de las reservas de crudo y gas hará indispensable explorar y descubrir nuevos campos y mejorar la recuperación de los existentes, para lo cual será necesario que Petróleos Mexicanos intensifique la utilización de tecnologías de punta como la informática, el procesamiento sismológico tridimensional, las telecomunicaciones y la robótica.
Pemex ya emplea estas tecnologías en lugares como el Centro Nacional de Procesado Sismológico, donde se ordena la información del subsuelo que facilita la búsqueda de hidrocarburos en el país. Esta tecnología es considerada una ventaja competitiva en las compañías petroleras para poder manipular de alguna manera eficiente la información que se genera en el campo y poder hacer trabajos más precisos y predicciones más asertivas respecto al potencial y a las probabilidades de descubrir yacimientos en las cuencas petroleras sedimentarias que existen en el país. Actualmente, con las potentes computadoras a las que se tienen acceso, nos permite modelar los yacimientos, simularlos matemáticamente y obtener datos que son muy precisos, que nos permiten entender el comportamiento del yacimiento, hacer predicciones y de esta manera obtener mejores resultados. Otras tecnologías que puedo mencionar que son sumamente importantes son las asociadas a perforación. Pozos que en el pasado los hacíamos en 120 a 150 días, que nos costaba el pozo 3, 4 millones de dólares. Ese mismo pozo lo estamos perforando en menos de 17, 18 días. Y ese mismo pozo, en lugar de costarnos 4 millones de dólares, nos está costando un millón de dólares. Durante los pasados 20 años, Pemex produjo petróleo de explotación fácil y barata. En las dos próximas décadas, la exploración y extracción de crudo y gas en campos como Chicontepec o en las aguas profundas del Golfo de México será difícil y exigirá grandes inversiones. En los próximos 25 años, Pemex podrá competir en el mercado mundial solo si desarrolla su capacidad de innovación y aumenta, administra y aplica con eficacia el conocimiento científico y tecnológico, y establece las alianzas estratégicas que le permitan tener acceso a las tecnologías más refinadas. El petróleo seguramente conservará una gran importancia en el próximo siglo, sobre todo en la primera mitad. Por lo pronto no se le ve ningún sustituto real como combustible. Arabia Saudita, Irak, Irán y los Emiratos Árabes poseen el 66% de las reservas probadas de crudo y la tercera parte de las reservas de gas del mundo. Los costos de producción en esos países, de 2 o 3 dólares por barril, son los más bajos. Fuera de esta región privilegiada y de Venezuela, las principales cuencas productoras se encuentran en etapas de declinación acelerada, como en el Mar del Norte, Alaska o Texas, o de madurez, como en el litoral de Campeche. Lo que sí podemos prever es que los países con grandes reservas, estamos hablando básicamente de los países de Medio Oriente, tendrán un papel cada vez más importante como proveedores y productores de petróleo. Yo creo que, digamos, después del año 2015-2020, pues la mayor parte del petróleo en el mundo se tendrá que producir en Medio Oriente. En todo el mundo, la industria petrolera tiende a reducir costos mediante fusiones y alianzas con grandes empresas, a utilizar intensivamente la tecnología y reducir el impacto global en el medio ambiente, a impulsar la oferta de gas y, en menor medida, la de crudo. En este marco de fuerte competencia, las compañías exitosas son las que disponen de reservas de bajo costo y capacidad de ejecución superior, un estricto control de su desempeño y una buena relación con la sociedad, el gobierno, los clientes y los proveedores de servicios. México necesita hacer una reforma profunda del sector energético para darnos el esquema jurídico, legal, fiscal y operativo más adecuado para los próximos 30, 40 años. Esta industria es de largo plazo. Inexorablemente vamos a la integración, nos guste o no. Parte del proceso globalizador, hay que estar preparados y hay que sacar ventajas, porque eso se tiene que dar tarde o temprano. Tenemos que abrirnos, tenemos que modificar, tenemos que modernizar, tenemos que quitar esa carga fiscal tan grande, tenemos que permitirle que abra algunos de sus sectores a la inversión privada.
sea nacional o extranjera. Porque si no lo hacen, los que van a perder son Pemex y México. Bueno, el gobierno, y de paso nosotros. ¿Por qué? Porque otros países están listos para abastecer de gas y de crudo a Estados Unidos. Según algunos investigadores, el petróleo en el mundo se agotará dentro de 40 años y paralelamente se desarrollarán fuentes alternas de energía que sustituirán los actuales combustibles. Otros investigadores consideran que, a semejanza del pasado reciente, el desarrollo tecnológico permitirá descubrir y explotar nuevos yacimientos en regiones vedadas hasta hace algunos años, lo que permitirá disponer de petróleo durante un siglo o más. En ambos escenarios, los países productores de hidrocarburos tendrán que utilizar con suma racionalidad y eficacia tanto sus ventajas comparativas como las de sus vecinos. Casi el 90% de la producción primaria de energía emana de los hidrocarburos descubiertos, extraídos, refinados y distribuidos por Pemex, la empresa más grande del país, la tercera del mundo en producción de crudo, la séptima en reservas probadas, la novena en activos y la décima en refinación. Hoy, este gigante se enfrenta a una grave disyuntiva. Permanecer sin mayores cambios y correr el riesgo de convertirse en un importador neto de hidrocarburos, o prepararse con éxito para encarar las necesidades de las próximas generaciones de mexicanos. Somos el único país del grado de desarrollo y de sofisticación económica que tiene México que tiene un monopolio estatal en materia de combustibles fósiles. Somos el único. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión. No de privatizar Pemex o no, esa no es la pregunta, sino de si desmonopolizamos la actividad petrolera, introducimos competencia como lo hemos tratado de introducir en todas las demás actividades, y esto tiene un impacto favorable sobre la eficiencia de nuestra economía. Lo que se requiere es un programa de desarrollo del sector energético, igual que otros sectores, y entonces sí, en ese programa de desarrollo, ver qué papel juega la inversión pública, también ver qué papel se le asigna a la inversión privada, pero dentro de un programa. Para invertir en su propio desarrollo, Petróleos Mexicanos sigue contrayendo deudas con la banca internacional. Es improbable que esta situación cambie en el corto plazo. En tales circunstancias, ¿qué le conviene a México? ¿Imitar a la mayoría de los países del mundo y aceptar la participación privada en la industria petrolera? ¿O quedarse en la inmovilidad? Yo, francamente, no veo ningún problema en que el Estado mexicano abra un espacio al sector privado mexicano y extranjero, a los dos, para participar en el abasto de energéticos en el país, y que el Estado mexicano tenga más recursos para concentrarse en áreas donde el sector privado jamás se va a poder concentrar porque no son áreas rentables. Manejemos bien las empresas públicas. Démosle autonomía de gestión, resolvamos el problema fiscal, ¿verdad? Y no busquemos pretextos para quienes quieren integrar la industria nacional y los recursos nacionales al extranjero, que tengan en qué fundarse. El sindicato, este es corrupto, tienen excesos, ganan mucho, no tenemos dinero. Esos son pretextos. Yo creo que esas posiciones son totalmente anacrónicas y, como le decía hace un momento, confunden lo que es la soberanía sobre los recursos en el subsuelo con el esquema industrial y jurídico que nos podamos dar los mexicanos para una mejor y más racional explotación y modernización del sector petrolero. Esta participación debe seguirse dando de acuerdo a lo que establece la ley en aquellos campos donde puede darse la industria, es decir, la inversión privada, la inversión pública. Ahora hay áreas que, desde mi punto de vista, deben seguir reservadas a la acción del Estado, como es la exploración, como es la extracción de productos primarios, como es la exportación de productos primarios, como podría ser el petróleo.
Desde luego que compartiría la visión nacionalista de que Petróleos Mexicanos debe de seguir siendo una empresa propiedad de la nación. No podemos nosotros desarrollarnos solos. Hay que buscar las sinergias, hay que buscar las alianzas que te conduzcan a convertirte en una empresa más rentable. Las inercias laborales heredadas y los actos de corrupción que aún sufre Petróleos Mexicanos oscurecen los esfuerzos de miles de ingenieros, técnicos y trabajadores experimentados, honestos y capaces. Gracias a ellos, México satisface la mayor parte de sus necesidades energéticas y preserva recursos naturales indispensables para su futuro desarrollo. Para crecer no basta tener los recursos económicos, se requiere detonar el potencial creativo de la gente que trabaja en Petróleos Mexicanos. La cantidad de gente buena, profesional, capaz, con enormes conocimientos y enorme experiencia y un compromiso a prueba de todo que hay en Petróleos Mexicanos ha sido la mayor y más agradable sorpresa de su servidor. Petróleos Mexicanos ha contribuido al progreso del país por más de 60 años. Para continuar haciéndolo, Petróleos Mexicanos debe cambiar. Pemex puede llegar a generar más valor económico, mejorar su desempeño y garantizar el abasto energético del país en el largo plazo si disminuyen las onerosas obligaciones fiscales que limitan su desarrollo y opera como una empresa con libertad de gestión. Yo estoy confiado y me siento optimista de que el potencial que tenemos en Petróleos Mexicanos es mucho mayor al que nos hemos imaginado tradicionalmente y que estamos entusiasmados con la posibilidad de poder demostrar en un corto tiempo que este potencial verdaderamente existe, que es tangible y que nos orientemos a realizarlo por el bien de nuestro país. Petróleos Mexicanos es una empresa ligada estrechamente a la historia contemporánea de nuestro país. Por muchas décadas ha sido nuestro orgullo y ha sido también un puntal de nuestra economía. Para seguirlo siendo, tiene que evolucionar. El aprovechamiento racional de nuestra riqueza petrolera en las diversas áreas, exploración, producción, refinación y petroquímica, necesita con urgencia inaplazable de capitales, financiamientos y tecnologías que lo hagan posible. No podemos cruzarnos de brazos ante esta realidad. No podemos heredar a nuestros hijos una crisis energética. No podemos convertirnos en importadores de un recurso que tenemos. No podemos esperar a que las nuevas tecnologías vuelvan obsoleta esa riqueza. En las manos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo está la reforma energética que México requiere. Los mexicanos esperamos que ambos actúen con responsabilidad y con patriotismo.